Y la injerencia norcoreana, Ornella, Andrés, implica también un estado de alerta aún mucho más complejo para Ucrania, que como habíamos adelantado en este mismo espacio el viernes pasado, comenzó a reconocer que tiene enormes dificultades, ya no solo en Kursk, sino básicamente en la región del Donetsk. Sí, en la región del Donetsk, recordemos, se encuentra al este, que es una de las regiones, según Rusia, bueno, anexada, decimos según Rusia, ¿no? Porque autoproclamaron de esa manera, recordemos, en septiembre de 2022, esa región como parte del territorio ruso, algo que desde Occidente han calificado como una farsa total, recordemos, aquellas votaciones que se realizaron no solo en la región del Donetsk, allí en el este, sino también en Lugansk y en la zona sur, en Jersón y en Zaporizhia. En las últimas horas, el presidente ucraniano habló porque dijo que están intensificando allí los ataques, las tropas rusas. Y si hablamos puntualmente de lo que pasó en las últimas 24 horas, tenemos que hablar de 67 ataques. Claro, el problema que tiene el presidente ucraniano, y esto lo asocio con lo que veíamos en el informe y con lo que comentaba recién Sebastián, bueno, tiene que ver con la invasión a Kursk, que justamente en el Donetsk había comenzado a recuperar territorio Ucrania, pero tuvo que replegar soldados de distintos frentes, brigadas de distintos lugares, justamente para primero invadir y después seguir ampliando la ofensiva en Kursk. Recordemos que esta es una región rusa y es la primera vez que un ejército extranjero, después de la Segunda Guerra Mundial, ingresa a Rusia. Llegaron a tomar el control de, por ejemplo, 1.000 kilómetros cuadrados en Kursk. Pero ahora, además de estar perdiendo territorio propio, también está siendo doblegado en alguna parte de Kursk, donde ya perdió casi el 40% de lo que había conquistado. Eso lo vamos incluso a contar ya en minutos nada más, lo que está pasando en Kursk, porque las tropas ucranianas van perdiendo también allí fuerza, territorio, y esto se asocia a dos elementos importantes que se conocieron durante los últimos días. Uno de ellos, lo adelantábamos aquí el viernes, informes que daban cuenta de que efectivamente el ejército ucraniano estaba sufriendo dificultades importantes, y no solo informes de la inteligencia ucraniana, sino informes de la inteligencia británica. Lo adelantamos el viernes aquí y ahora lo termina confirmando de alguna manera con sus propias palabras Zelensky. Y el testimonio de un alto integrante de las Fuerzas Armadas Ucranianas diciendo: nuestro ejército está cansado, necesitamos refuerzos, estamos en una situación bisagra en el marco de la guerra, que también le está pasando de alguna forma a Rusia, y ahora también en instantes vamos a contar por qué Rusia necesita reforzar su ejército. Sí, exactamente. Y hablando del Donetsk, es Kurajmanove, una de las ciudades más afectadas. Vos mencionabas, Sebastián, lo que expresó en las últimas horas el mandatario ucraniano, quien reconoce la situación difícil allí en esta zona del este de Ucrania, y dice que las Fuerzas Armadas rusas intensificaron la ofensiva, y va de la mano con esto que vos recién detallabas, Andrés. Exactamente, porque la ofensiva sobre Kursk se realizó cuando, ustedes recordarán, lo contamos aquí, e inclusive lo vamos a mencionar ahora también, cuando el presidente ucraniano decide cambiar a su jefe del ejército, por el general Gorky. Entonces él decide, en algo que no sabemos si fue un manotazo de ahogado o una estrategia, invadir Kursk, que en principio fue exitoso y después no. Pero eso que demandó, como decíamos antes, mayor cantidad de soldados. Claro. Y lo comentábamos el viernes pasado, que es lo que decide el presidente que vemos allí detrás de Ornella. Bueno, comenzar a conmutar penas, a perdonar a los desertores. Ucrania tiene más de 80.000 personas que han desertado. Bueno, después vamos a adelantarnos qué es lo que ha hecho justamente por esta merma de soldados también Rusia, una Rusia que hoy es muy, pero muy cuestionado por algo que se descubrió.